Con una población que supera los 710.000 habitantes, la región de Coquimbo se ha posicionado como la cuarta más poblada del país. Entre sus principales actividades económicas destaca la minería y agricultura. Esta última la podemos encontrar en las provincias de El Quilimarí y Choapa, lugares donde se han desarrollado extensos cultivos de uva pisquera, uva de mesa y productos hortofrutícolas. Precisamente es en este sentido que el Ministerio de Agricultura una vez más se ha propuesto una meta, esta vez mucho más ambiciosa, asignando a través del Servicio Agrícola y Ganadero 673 millones de pesos para el programa de suelos degradados SIRS. La apuesta de este año es mejorar la condición productiva de los suelos. ¿En base a qué? En base a tres subprogramas. Tenemos el subprograma de conservación de suelo, que es mejorar las condiciones físicas de los suelos. Rehabilitación, que es habilitar un suelo para su uso posterior. Establecimiento pradera, habilitar un suelo para un establecimiento de alfalfa. Y por último, este año, debido a la escasez hídrica presente en la región, a partir de enero del 2012, nosotros habilitamos un pool de labores, que son las labores de emergencia agrícola, entre las cuales tenemos la abrevadero emergencia, construcción de pozo y noria de 5 o 10 metros. Provincia de Elqui conocimos a Miguel Ruiz, uno de los 181 usuarios que fueron seleccionados con sus planes de manejo. Es productor de arándanos y cuenta que gracias a esta oportunidad podrá aumentar su negocio. Recuperé terrenos que yo no podía cultivar hasta el momento que fue intervenido. Yo creo que una ayuda súper importante para productores. Yo soy productor chico, mediano, pero más chico que nada. Y hay otros productores chicos que si no tienen este tipo de ayuda no tienen cómo progresar. Más al interior, a pocos kilómetros de Ovalle, en la provincia de Limarí, conocimos la realidad de otro beneficiario del programa. Héctor Veloso asegura que sus terrenos estaban prácticamente perdidos y que era casi imposible sembrar, pero la esperanza estaba en transformar este lugar en fértiles tierras. Este es un terreno así, como ustedes lo ven acá, con mucha piedra, mucho arbusto. Primero tuvimos que limpiar, tuvimos que despedrar, ¿no es cierto? Después vino maquinaria, ¿no es cierto?, para emparejar un poco el terreno. Después trajimos tractor, ¿no es cierto?, para que cincelara. Después, ¿no es cierto?, pasar a rastra, emparejara. O sea, un trabajo bastante arduo, digamos. Yo postulé este año y la verdad es que estoy muy contento. Yo creo que el SAGE está manejando muy bien este asunto. Y es de esperar que siga en esa misma senda. A cientos de kilómetros más al sur, específicamente en la comuna de Canela y en un lugar de difícil acceso, apartado de toda civilización, están estos terrenos pertenecientes a la comunidad agrícola de Carquindaño. Su representante Benigno Jorquera cuenta que no ha sido nada de fácil salir adelante, el clima no ha sido su mejor aliado, pero gracias a las obras ejecutadas por el SAC, espera mejorar de alguna manera la situación. Muy bien se portan los funcionarios, se portan muy bien con nosotros, están en terreno con nosotros, nos están animando que hagamos las cosas bien hechas para que entonces esto siga. Estoy muy agradecido yo que las autoridades de gobierno los hayan tomado en cuenta, que al parecer nosotros vimos como que nadie los toma en cuenta, ¿ya? Pero los toman en cuenta. ¿Ah? Y gracias a estos programas yo he salido adelante y he educado a mi familia. Que trabajó acá son los propios comuneros que trabajaron en este plan de manejo. Exactamente. No es gente externa. No, no, no. Sino los propios comuneros que trabajaron en este plan de manejo. Hijos de comuneros. Estamos conscientes de la realidad de los suelos de la zona. Y por eso el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, se ha comprometido firmemente en adoptar medidas orientadas a mitigar las consecuencias del deterioro de los suelos. Estas medidas que estamos adoptando se suman a las que con esfuerzo realizan los productores para mantener la sustentabilidad de sus predios. Nuestra labor como servicio ha sido combatir y disminuir los altos niveles de erosión presentes
en la región. Cabe recordar que según el último catastro realizado por Siren, nuestra región a nivel nacional es la que presenta mayor erosión. Es por esto que hemos aumentado a casi 700 millones de pesos la asignación regional de CIRS. Con esto logramos paliar en parte también los problemas que suscitan de la emergencia agrícola. Los beneficiados de la provincia de Elqui fueron 29 agricultores por un monto de más de 109 millones de pesos. En la provincia de Limarí, 111 agricultores con más de 398 millones. En la provincia del Choapa, 41 agricultores con más de 170 millones de pesos. Tres historias y un factor en común, el CIRS. Importante programa que espera continuar mejorando las unidades productivas de los campos de la región de Coquimbo.